Transitamos nuestro último programa del año, un programa singular, particular, que da cuenta ni más ni menos que de la perspectiva turística de Calidoscopio. Ese encuadre que nos posibilita viajar por toda la provincia de Misiones, justamente evidenciando las propuestas artísticas y educativas de diferentes instituciones. Y ahí, en los marcos referenciales, en cada una de las localidades, hacemos contenidos que nos permiten también mostrarte a vos qué lugares podés recorrer, cuáles son los fantásticos lugares, alojamientos, camping y demás, que te permiten a vos en estas próximas vacaciones vivir una experiencia increíble. Pero hablando de experiencia increíble, vamos a ver contenidos hoy que hacen a la obra de Ramón Ayala, quien ha sido protagonista musical de la propuesta de Calidoscopio. Ramón, un capo total para nosotros, el sentimiento nos une justamente a la canción de Ramón y su poesía. Y en esa circunstancia, tanto Cecilia Pal como Cacho Bernal van a dar cuenta de esta historia. Hoy la música es de Ramón Ayala. Alas quisiera tener y seguir tu vuelo azul. Pronto el monte vuela, dos hojas del árbol de la noche por el aire azul de la mañana. Para mi joven, sombra del monte, de pronto el monte vuela y hacia el infinito te levanta. De pronto el monte vuela, vuela, vuela. Muy bien, seguimos con más perspectivas de comunicación en Calidoscopio en este programa que tiene que ver con el potencial turístico de la provincia de Misiones. Hoy estamos acá en la costanera del Dorado, bellísimo contexto, mostrándotelo para que obviamente lo disfrutes. Pero Calidoscopio recorre la provincia de Misiones, todo lo que podemos por lo menos, no sé si en toda su extensión, y llegamos hasta Cerro Corá. Ahí disfrutamos, claro, de una propuesta gastronómica increíble, por ejemplo, lo que producen justamente en esa zona, que son los corderitos y los chivitos, pero también llegamos hasta la profundidad, recuerdo, de Nianderoga. Es un campo, digamos, una propuesta turística que tiene arroyos, que tiene paseos por el monte, que tiene una cabaña para alojarse, pero por sobre todo que tiene la paz del monte misionero. Nianderoga, acá en Calidoscopio. Este lugar que es cerca, muy cerca de Posadas, no te puedes perder. Mira. Mi pequeño amor es un río azul. Es como una flor que abre su corola en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Y el Paraná te dio su luz, y el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel una isla de sol. Yo te siento latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros.
Muy bien, seguimos con más perspectivas de comunicación en Calidoscopio en este programa que tiene que ver con el potencial turístico de la provincia de Misiones. Hoy estamos acá en la Costanera del Dorado, bellísimo contexto, mostrándotelo para que obviamente lo disfrutes. Pero Calidoscopio recorre la provincia de Misiones, todo lo que podemos por lo menos, no sé si en toda su extensión, y llegamos hasta Cerro Corá. Ahí disfrutamos, claro, de una propuesta gastronómica increíble, por ejemplo, lo que producen justamente en esa zona, que son los corderitos y los chivitos, pero también llegamos hasta la profundidad, recuerdo, de Nianderoga. Es un campo, digamos, una propuesta turística que tiene arroyos, que tiene paseos por el monte, que tiene una cabaña para alojarse, pero por sobre todo que tiene la paz del monte misionero. Nianderoga, acá en Calidoscopio. Este lugar, que es cerca, muy cerca de Posadas, no te puedes perder. Mira. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Muy bien, del otro lado Paraguay, el río Paraná, increíble allá abajo, estamos en la Costanera del Dorado, lugar que elegimos para este programa de presentación turística, lugares a recorrer en la provincia de Misiones, lugares a disfrutar en este bello verano que tenemos por delante. Nosotros, en la dinámica de Calidoscopio, accedemos a contenidos, promovemos lugares y uno de ellos, definitivamente, es nuestro amado Don Rodolfo. Lugar que en las vacaciones obviamente funciona con una propuesta de cabañas, monte nativo, una perspectiva de juegos para que la familia disfrute, la pileta y la paz de lo que tiene que ver con el monte de Santa Ana. Don Rodolfo presenta acá, también en las vacaciones para disfrutar. Mira. Enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión, mi pequeño amor. Es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Y el Paraná. Yerba mate Amanda, la maduración justa. Vení a vivir la experiencia de La Terraza, totalmente renovado, 5 canchas de fútbol, el complejo más grande de la provincia, La Terraza.